Amigos aficionados, bienvenidos a un nuevo video de ¿Dónde, Ricra? Del canal totalmente aficionados del Perú y el mundo. Ricra y tu amigo Jordan Q, acabamos de llegar a la tienda de Marquito, donde está ubicada la tienda de Marco, frente al Parque Universitario, Galería El Parque, Perú Colecciones, ¿por qué? Oye, ya que hemos hecho dos videos, amigo Ricra, de los otaku, ¿no? Que nos fuimos a Arenales, también nos fuimos a la tienda otaku, el día de hoy no vamos a probar algo coreano, pero vamos a probar algo japonés. Mira, vamos a poner la imagen. ¡Ah! Aquí está. ¿Qué es esto? Es un cheesecake japonés que sale en muchos animes, en muchos dibujitos. Hay series también japonesas, también la serie coreana también he visto que sale. Y el día de hoy decidimos probarlo porque hemos encontrado una página en Facebook que ofrece este producto. Entonces, el día de hoy ya hicimos el pedido con Marco y Marco nos está esperando en la tienda con este cheesecake japonés. Vamos a ver qué tal sabe, qué tal es la experiencia con este producto japonés. ¡Vamos, Ricra! ¿Qué tal, amigos? Los he estado esperando a los muchachos porque acaba de llegar el cheesecake japonés. ¿El cheesecake japonés? Japonés, no es otaku. No es otaku. Bueno, de repente no sé, ¿no? La moda otaku creo que es coreana. Coreana, no sé si llegará a Japón esa moda. Ya, la cosa que este cheesecake es japonés se enfoca, amigo Ricra. Ya llegó, ya. Ustedes han venido muy tarde, muchachos. ¿Qué ha pasado? No, ya, pero también el horario, con Marquito, ¿sabes? Que tenemos cositas que hacer también en la casa. Mira lo que acaba de llegar, señores. Miren lo que nos ha llegado. Un cheesecake japonés que está todavía tibio, está calientito. Toca, toca, toca. Bien empaquetado. Es tu mano que está caliente. Vamos a... Tu mano. Vamos a ver. Sí, eso es un video, corto que nosotros sacamos siempre. Claro. Agármelo. Vamos a probar, vamos a ver qué tal sabe, porque las imágenes... Se ve algo pero espectacular, dice que es totalmente suave, una textura que no tiene comparación alguna. ¿Será cierto eso? ¿Será cierto eso? Vamos a ver. A ver. Ah, está sellado. ¿Como tú comprenderás? Sí, como yo. ¿Como Ricra? Como Ricra. ¿Como Jordan Q? No, como tú no. A ver. Está bien sellado. Qué bonita presentación. ¡Uy, tranquilo, hijo! Lo vas a aplastar. Llegó el momento de abrir nuestra cajita y ver qué tal sabe este famoso cheesecake japonés. Si es tal cual sale en las fotos. Vamos a probar, ojalá que sea riquísimo. ¿Tú? O de repente publicidad engañosa. Claro, ¿tú lo has visto? ¿Tú dices que lo has visto en TikTok? No, lo vi en TikTok y lo vi en Facebook. Marco se emocionó y me dijo, Marco, quiero comprar. Ahora. Es que yo he visto eso en la serie de Doraemon, ¿Ah, sí? ¿Es de Doraemon? En Doraemon lo vi, en una serie de Doraemon. Ya, vamos a abrirlo. En un capítulo de Doraemon, a ver, ábrelo. Vamos a ver si es tal cual la foto. Nuevamente pon la foto acá, Ricra. Pon la foto. Pero la vas a poner o no me vas a poner mi mando por las puras, ¿ah? No vayas a poner el guaco. ¡Este de acá no! ¡Este de acá es! Te pasa, Ricra, tú con la edición, ¿ah? A ver. Te pasa. Vamos a ver qué tal es. Mira, amigo, oye. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice? A ver, Marquito. Todos nuestros cheesecake japonés son elaborados con mucho amor para ti. Gracias, también dice. Gracias, dice. Es que esta letra no sé leer. Ya. Todos nuestros cheesecakes japonés son elaborados con mucho amor para ti y para mí. Basados en la receta original. Dando como resultado esta textura suave, ligera, cremosa y muy esponjosa. ¿Cómo se las hago a la boca, Jordan? A ver. No te olvides de recomendarnos y seguirnos en nuestras redes. Bla, 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 tachado. Si está rico, se recomienda. Y si está federal... No se recomienda, pero... No se recomienda. A ver. ¿Qué dice? No olvides guardarme la refri. Guardar la panza. A ver, vamos a ver. Yo estoy en la dieta, así que... Suave, delicado, ligero y muy esponjoso. Vamos a ver si es tal cual. Veme, Ricra, ven. Enfoca. Tengo curiosidad, brother. A ver. Que lo rompiste ya. Ahí ya. A ver. Marca. A ver. Déjala ahí. Vamos a ver. Cheesecake japonés, señores. A simple vista parece un queque o un chifón. Sí, parece un chifón. Parece. El chifón de Charito. Parece, pero no lo es. El chifón de Charito. Parece, pero no lo es. Una tocadita, a ver.
Sí, está suave, ve. Y... Oye, parece un queque. Soy muy fuerte. Parece... Soy muy fuerte. ¿O? Parece un queque. ¿O será que en Japón al queque le dicen cheesecake? Parece un queque, sí. A ver, vamos a ver. Ahí está. Enfócalo bien, Rikra. Soy muy fuerte. No puedo controlar mi fuerza. No puedes controlar tu ganas de comer. No, estoy controlando. ¿Tú qué controlas? Eres la mujer más linda del mundo. Tan sencilla, tierna, encantadora. Bueno, en el anuncio decía que este cheesecake está elaborado a base de queso crema. Muy esponjoso y suave, Marquito. ¿Te gusta el queso? Directo de Japón. Directo de Japón. ¿Lo habrá preparado en Japón? No, lo habrá preparado un japonés, pues supongo. Tú eres el que ha llamado. Te habrá contestado un japonés, ¿no? No, un chamo me contestó. Ya, bueno, para que la gente sepa cuándo nos ha costado este cheesecake. 46 soles, pues. 46 soles, aparte el envío. Claro, el envío aparte de 18 lucas. ¿Que fue en un taxi, si no me equivoco? Un taxi, sí, lo trajeron en un taxi. Ya, vamos a hacer el primer corte rapidito nomás. ¿Tú lo cortas y no? No, pero córtalo bonito porque... No, Marco, córtalo bonito para que repartir entre todos. A ver, Marco. Marco, no lo vayas a malograr para que salga bonito el video. ¿Cómo quieres? ¿En cuadrados, redondos? Chamare, Marco, va a hacer perder el... La ollita que quede. ¿Has cortado? Es que nunca he cortado, mejor que corta. Sí. Haznos los honores. Dale, uy, no le esté tomando foto a tu comida. Creo que mejor Anita nos ayuda por una vez en el video, ¿ah? Oye, tiene pasas, creo, adentro. ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Tájelo malogras, mano! Vete que esta es la porción que vende la señora. Ese vas a comer tú, ¿ah? Corta bonito. Vete. Vamos a hacer la magia de la televisión, ya que Marquito me malogró esta parte de acá. Ah, Marquito. Sigues emplazado en esto, pues. Marquito. A la 1, a la 2 y a las 3. Ahora sí, ahí está la magia de YouTube. Ya. Vamos a ver. Aquí mostré unos platitos. Sí, dale. Te lo mando. Aquí mostré unos platitos carísimos, Marco. Enfoca bien el micro, por favor, ahí, chápalo bien. Unos platitos que han sobrado en mi casa del cumpleaños de mi tía. Hemos traído. Mira, vete. Tengo el reto de la balanza y ya está apurado ya. Espérate, hijo, espérate. Espérate, Marco. Tranquilo. La gente se desespera. Vamos a separar, ¿eh? El lado de... Ahí, Marquito. Este es el lado de Jordan. El lado de ¿Y el que es aplastado? Igual, eso. Ya, lo volteamos. Rápido. Ya lo volteamos. Vamos a separarlo. Para Anita, porque Anita nos ha ayudado. Para Rikra. Toma. Ay, no, pero se te va a malograr. ¿Está que se te desarma? Sí, Marquito, reta la balanza, Marquito. No, yo no voy a comer. Oliver. Oliver. Me acusa con Oliver. Ahora sí, vamos a probar el famoso cheesecake japonés. Marquito, por favor, comienza con tu cucharadita. Tú primero. No, quiero que tú, que no vas a comer mucho porque estás en el reto de la balanza, para que nos describas. A ver. Hay que bloquearlo esta parte de Oliver, si no se va a molestar. Hay que bloquearlo. Hay que banearlo. Oliver, por favor, una compresión para Marquito, solo para que pruebe. No, está rico. Y a Marquito, a primera impresión, este cheesecake parece un queque o un chifón. ¿Sabe a queque o sabe a chifón? Parece el chifón de Charito. ¿Tiene sabor a chifón? Sí, pero tiene bastante queso, tiene bastante leche. ¿Lo que a ti te gusta? Buenazo. ¿Sabe? ¿Es dulce? ¿Salado? Es rico. No es muy dulce. Agridulce, salado, más o menos. Tiene sabor a leche cortada. ¿Cómo podría decirte? A ver. El sabor ¿a la Carlota? No. La gente que sabe. El sabor es el sabor de la leche. Cuando la vaca da su becerrito. Ya, cuéntanos. Escucha, la primera leche de la vaca. ¿Ya? Tiene este sabor. ¿Ah, sí? Es totalmente diferente al sabor de la leche que tú estás acostumbrado a probar. ¿Y tú cómo has probado la primera leche que toma la vaca? Que ha nacido el becerro y la has empujado. ¡Vaya, yo quiero probar primero! Okay. A ver. Yo soy de Huancayo y ahí le he quitado la leche al becerrito que recién nacido. ¿Tú eres del videito del TikTok del niñito que sale chupando la ubre a la vaca? Sí. Hay un video en TikTok de un niñito que sale chupando la ubre a la vaca. A ver, yo quiero probar, Marquito. Está bien rico.
Quiero probar, Marquito. Agárramela, por favor. ¿Quieres probar? Pruébate esta. Ay, qué bueno. Paletazo. Vamos a ver ya. Por favor. Está buenazo, amigo. Que sea rico, que sea rico, que sea rico, que sea rico. No, sí, rico, sí, rico. Que valga la pena los 40. En total, 62 con todo el pasaje. A ver, a ver. Ya. ¿Sabes lo que sabe? Sabe a un chifón húmedo. No. Escucha, pues. ¿Tú probas chifón? Claro. Ya. ¿Sabe un chifón húmedo? Pero con más leche. Ya, como si fuese una torta de tres leches, pero de chifón. Obvio, sin el manjar. Porque, claro, Marquito ya dejó. Porque no puede seguir comiendo el hígado. Respeta el reto de los balados en talla de Marquito. A ver. A ver, una más. ¡Hala, qué rico! Ya no voy a grabar este video. Sí, sabe a leche cortada. Leche cortada, pero de la primera, de la primera, la primera, de la primera leche de la vaca recién dada de luz. Es una leche así, de ese color, inclusive. Sí. ¿Nanita? A ver, Ricra, vamos a hacerlo probar a Ricra. Es un platito de Ricra. Ahí está tu cucharita, Ricra. Vamos a ver, aquí, aquí, enfócame, Ricra. Tomar en la boquita ya, Ricra. ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Llamen a los bomberos! ¡Me muero! A ver, Ricra, a ver, Ricra, Ricra. Una probadita, Ricra. A ver. ¡Ah! ¡Muy bonito, oye! A ver, saborea. ¿Qué tal? ¿Rico? ¿Te gusta? ¿A qué te sabe? ¿Te hace recordar tu juventud? ¿Te hace recordar cuando te ibas al downtown? ¿Qué tal? ¿Rico o no rico? ¡Ah, la pijito! Está bueno, está bueno. ¿A qué sabe? ¿A qué te sabe? ¿A la Yacori? A manteca. ¿Te hizo recordar a la Yacori? A mantequilla. A mantequilla. Ah, tienes saborcito a mantequilla. Amigo, vamos a invitar a seguridad. Ay, ya, para que nos diga. Vamos a hacer la pregunta. Degustación. Chico de seguridad. Joven, amigazo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Usted que es parte de aquí de la Galería del Parque, la tienda de Marquito. ¿Cuál es su nombre? Ale. Ale. Bueno, a simple vista, ¿qué ves aquí, amigo? ¿Ves? ¿Un queque? ¿Queque? ¿Un queque? Claro. Te contaré que es un cheesecake japonés. Cheesecake. Mejor que lo pruebe. Normalmente eso no lo venden así nomás en Lima. Y nos ha costado un dietón. Nos ha costado un levantadito del precio. Que no es normal, un queque que te cuesta 20 soles 20 por ahí. Soles. Queremos que lo pruebes y nos describas a qué tal te sabe. ¿A qué te hace recordar? A ver, la gente que está ahí y quiere saber, ¿no? Mira, es un cheesecake japonés. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es agradable. La verdad, es para la gente que nos ve. ¿Te parece leche, agradable? Tiene leche. ¿Tiene leche? ¿Qué claro. más tiene? Leche de vaca, de cabra, de oveja, de yo burra. Yo le siento más leche, leche de vaca. ¿Lechuga dice? Leche de vaca. Leche de vaca, yo la siento más. ¿Pero te sabe agradable o no? Claro, normal, yo lo veo. Es un cheesecake japonés. Sí, está rico. ¿Lo recomiendas o no? Son 5 soles, amigo, queremos recuperar. Mentira, gracias, Ale. Lo máximo. Gracias. Ahí está, nuestro amigo ha probado un cheesecake japonés. Comando, ¿también quiere probar? Comando José. También quiere probar. Ya listo, estoy con mi patas el comando José. A ver, comando José. Hola, Marquito. Pruébalo, por favor. Pruébalo. Vengan a visitarnos todos los días aquí en la feria, aquí en el centro comercial del parque. No se olviden. Y buena con el cherry. Cumpla con el protocolo, chévere. A ver, pruébalo, por favor. Vamos a ver, Marquito. ¿A qué parece? ¿A qué parece? ¿A qué te hace recordar? Yo te empecé a recordar cuando tenía unos 8 años, bueno, 7, 8 años. Tiene un sabor de mantequilla con leche, crema, pero de todo está mezclado con leche. Todo de leche. Listo, comando. ¿Está rico o no? Chévere. Son 5 soles. 5 soles. Mentira, me aprovecho. Chévere. Gracias, comando José. Listo. Ahora vamos a llevarlo al tío Figuritas. Oye, ahorita probando bien, sí, ya me sabe a mantequilla. Netamente mantequilla. Mantequilla no, verdad. Ahora, ¿dónde nos vamos, Marquito? Nos vamos al tío Figuritas. Al tío Figuritas. Porque justo queremos hacer un viaje. Nos falta 200 lucas. Un viaje a las estrellas. No, queremos hacer un viaje a un lugar. Ojalá que esté. Oye, chicos, por si acaso, ya llegamos a los 10.000 suscriptores, ya saben, ya, y estamos muy contentos, ¿no, Marquito? Sí. Así, vamos a buscar, llámalo. Ya, listo. El tío Figuritas está. No ha venido el tío Figuritas. No ha venido el tío Figuritas. Ya venimos mañana, entonces. Venimos mañana. Es su trabajadora, pa. Ya. Mira, te vamos a invitar a un cheesecake japonés, ¿ya? ¿A ti te gustan los doramas, las cosas japonesas? ¿Eres otaku? No. Prueba, por favor. Hemos traído un cheesecake
es exclusivamente un cheesecake japonés. Netamente japonés, Marquito, por favor. Indícale, cuéntale, Marquito, de qué se trata. Toma, prueba, por favor, prueba, por favor. Queremos que pruebes este cheesecake. Nos ha costado un billetón, así que por favor, disfrútalo. Era para el tío Figuritas, pero como no está, su representante va a probarlo. A ver. ¿Qué tal? ¿A qué te sabe? Como que a bastante huevitos. ¿Huevitos? Ajá. Muchos huevitos. Ya, ¿qué más? No puedo opinar mucho porque como no soy mucho de postres. No soy mucho de postres. ¿Pero te gusta o no te gusta? Sí, está rico. ¿Lo volverías a comprar? Porque cuesta 5 soles. ¿Sí? ¿Qué tal? Riquísimo, ¿no? Bueno, chicos, este es un pequeño video, cortito nada más, Marquito. Voy a hacer una finta ¿Qué has comido? ¡Claro! ¡Ay, Marco! Bueno, ha sido un video cortito para... Queríamos compartir este momento con ustedes porque nos pareció curioso y también porque se merecen contenido de todo un poco, pues. El famoso cheesecake japonés, Marquito. Sí, ha estado delicioso, como pueden ver. Y no nos ha costado un billetón, así como Marquito dice. Nos ha costado 46 soles y sí, creo que lo vale. Si alguien desea probarlo, ya saben, lo buscan en internet como Kurumi, creo que es. ¿Cómo es? A ver... Kuromi. Kuromi. ¿A qué significa Kuromi? No sé, ahí Rick le pone y le pone Kuromi. Mejor la gente. Claro, claro. A ver si de verdad creen ustedes que es rico o no este cheesecake japonés. Somos totalmente aficionados. Nos sigues, compartes, dejas tu like y comenta algo chévere. La meta es 100k. 100k. No, amigo, sí, vamos a llegar. Vamos a llegar. Unos 10 años. Vamos a llegar. Amigo, más bien, queremos invitarle a que se suscriban a... Al próximo premium, ¿no? Sí. Al próximo premium. Vamos a conversar de eso seriamente con ustedes. Somos totalmente aficionados. Aficionados. ¡Aficionados!